Casi balas. Con chaleco y balas. Las llegan. Yo creo que tengo que ser un poquito más femenina, ¿cierto? Esto está delicioso. Se pesa la gente que está a dieta, ¿cierto? Y con el equipo. Nariz postiza, estoy a dieta. Deja de comer así delante de mí. Es en serio. Ojalá te dé diarrea crónica. Haciendo, mija, con las míreme, manos en la masa. Míreme a los ojos. ¿Por qué me cierra los ojos? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Míreme. ¿Vos me puedes explicar qué haces ahí? Sentada. Esperándote hace rato. La puerta de atrás estaba abierta. ¿Y vos por qué no me dijiste? Yo le di, atrás está abierto. Mira, pobrecita. Ay, el video de Garay. ¿Es que eso le echan polvo de oro o es que el horno de qué es? Puñuelo papi. ¡Ay, Jesús! Elisa, por fin me escribieron algo bonito, güey. Natalia, sos muy guapo. El otro día me escribieron, dice que persigue tus sueños. Parce, yo amo a esta gente, yo los amo. Yo de verdad hace mucho no me reía tanto y yo a esta gente la amo. Make it up. Ay, ay, dale. ¿Ustedes quieren saber en cuánto me salió este Milo y esta almohábana? 12,000 pesos. El desayuno más caro de mi vida. Con otras también con guitarra rayada del coco. Oh, pero como mira, ya le echó cloro y otra no va a caer el pelo aquí. En cada una de nuestras tres cuentas vamos a entregar entradas y pases para la rumba neón. ¿Quién quiere ir? Pendientes pues, papi, pendiente.
Vea, seis. ¿Quieren saber cómo se los pueden ganar? En la próxima historia. Miren la siguiente historia. Eso uno le pone un pantalón blanco y por ley constitucional uno de mancha. Vea, sea la cosa. Mire, ya. Parezco niña de la calle. Qué pena, el buñuelo, ¿cuánto? ¿Cómo? 4.000. Uy. ¿Cuánto cuesta? 4.000. Ah, muchas gracias. 4.000. Yo no sé si es que eso le echan polvo de oro. Dale. ¡Ah, señora Ross! Shalom, camole. ¿Qué es eso? Shalom, camole. ¿Shalom, camole? ¿Shalom? ¿Shalom? No, guacamole no. Guacamole. No, shalom. Shalom, camole. 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 Les cuento que me llegó una información por ahí que Sebastián García, un cantante muy bueno, va a sacar una nueva canción que se llama La Chica High. O sea, la niña Fifi, la ya tú sabes. Entonces estén pendientes que mañana es el lanzamiento. Si ustedes se quieren disfrutar esta canción conmigo cantando a grito herido, mejor dicho, váyanse para el I Love Bogotá. Van a estar Alexis y Fido, Plan B, Teco Calderón, Rakim y Kenway, ay no, y muchísimos más. Entonces allá nos vemos el 22 de septiembre. Les voy a dejar aquí el link para que vayan a comprar sus boletas. Digo, ¿por qué no te tienes? Tú estás muy capaz de que te tapa. Salté sin pedir permiso a tu. La reconciliación está dura, yo creo difícil que encuentre. Jesucristo. Oh my God, bendito sea el Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Yo voy a salir rodando de aquí. Dios mío, ayúdame. Ahora, siguiente paso es acostarse 20 minutos a pensar en qué ponerme y después caer en cuenta en el crisis de que no tengo nada que ponerme. ¡Ay! En mi casa vivimos en guerra. Rifle y mil. No me la sé. Parce, pero yo me tomo un vaso nomás y me voy. Un vaso, ya, solo eso. Definitivamente todo metido pasa por bobo. Esta es que no, yo quiero rumbear. Yo le dije, me le voy a pegar. Y Jordan nos trajo Teca, que no ha ni siquiera inaugurado. Nos trajo a bailar con los obreros, ve. La sesión de fotos que me está haciendo el muchacho. Él coge el vientico de la rosa de Guadalupe. Aprovechando el vientico de la rosa. Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quiera, Gucci, Armani, mucha cartera, prenda, taco, mami lo que quiera, que hay que paga tal, mami. Ay.
Acabo de subir un video. Dígales que vayan a ver el video. Dígales, dígales, dígales. Vayan a ver el video. No, pero con más entusiasmo. ¡Vayan a ver el video! ¡No! Yo no sé yo por qué cuando estoy con ella a mí me dan unos arranques. Acostadas, tranquilas, juiciosas. Y yo le digo, ve, vamos a la piscina. Así de la nada. Yo que le copio a todo. Ella es mi prostia vagabunda. A mí me iban a llevar con retiro espiritual. Y mi mamá se la llevó para ella. No, pues, ya está armando maleta. Que le vaya bien, Isa, que le saquen el demonio que tiene. Chao, bueno. Ve, a esta gente, ¿qué fue lo que le pasó? Ve, si desayunamos acá en el aeropuerto. Hágale. Vamos a preguntar cuánto cuesta un buñuelito. ¿Qué? Vea esto. ¿A dónde nos metiste, Jordan? No, no está. Mira, Jordan. Mira, Jordan. Mira, Jordan, por favor. Eva. Vamos a tener la clase inglés, ¿no? Entonces, el skinny es cuando usted llega y lo lee parte por parte. Oh, yes, early comfort, yes. Y el scanning es cuando usted llega ya early comfort y entonces usted ya sabe que es early. This book is start with the presumed than consumers in high technology digital world long high touch. Money, ¿ay qué hice? Si usted es como yo que le da pereza ir hasta el gimnasio, o que mañana todo el mundo que es lunes dice que empieza la dieta, empieza el gimnasio, no, eso es paja. Les tengo el entrenador personal que va hasta su casa y les hace unos entrenamientos que créanme que a la semana ya tienen resultados, entonces les voy a dejar aquí la cuenta. Están lindas los niños. Los niños. Vayan a cada uno de nuestros últimos posts. El comenten. De cada uno, el de Oscar, por... el de Natalia. Exacto. Y el de los bros. Ahí están. Y estaremos entregando a las mejores respuestas. Tres personas con las que les gustaría ir al FeriaFit. ¿Y ya? Y así participan. Breve. ¿Hablas? Estoy con un famoso. Vení, tomémonos una foto con esa. Ahorita me das un autógrafo, por favor. El amor es la... Ha ha ha.
Toma 985. Resulta que el viento no me había dejado grabar, pero les quería contar que volví a ser niña. Porque por fin me puse mis pestañas y me hice diseño de cejas con Laura Llanos. Entonces, si usted está interesada en arreglarse esas escobas, entonces vayan y les... Bueno, ya está hasta aquí el vaso, pues porque ya es imposible meter tanto limón. Que dijeron, pues el mercado lleno de limones aquí en la casa, no, pero está concentrado, amarillísimo. Vamos a hacer lo siguiente, 2.2. Yo voy a hacer que me desmayo, ¿cierto? Que me da mi síncope bajo vocal y mi asma repetitivo. Entonces yo me voy a tirar al piso y... Entonces vos llegas y vos decís, oh, profesor, y te montás la película de terror. Tenés que meterte en el papel. Y llegas y sacas mocos, lágrimas y decís... Vos venís aquí a Cook y pedís algo sin azúcar. Claro, no. Pero es que puede manejar esplenda, huevona. No, no, claro. No está, pero es que uno aquí come los pan de bonitos, uno aquí come de todo, vea. Yo pan de bonito voy a comer ya, nomás. Ay, no. Hoy tengo como algo con los retos. Yo no sé qué me pasó, pero ahorita como que me dio la cosa lo que me voy a tomar un vaso lleno de limón con sal. A mí me dan unos arranques tan raros, pero lo voy a hacer y lo voy a subir a la historia. Entonces estén pendientes. Vean el hombre con el que estoy. Pues mostra, alta, pero mostra tu mostra tu sonrisa, colgate. Ay. Lo que voy a evaluar, y aquí están los porcentajes. Esto vale 20, 20, 25, 20, 10 y 5. Y aquí obviamente tengo la calificación. Entonces lo que vamos a hacer ese día es que sale el grupo exponer y yo le entrego a los otros grupos. Yo vengo para el baño y es que chorizos. Arepas. Resulta que me llegó esta vaina y adivinen qué es. ¡Ay! Dice, ya haces parte, o sea, ya hago parte, excuse me. No te lo puedes perder, gran lanzamiento, eres uno de nuestros elegidos. No hay pánico, no hay pánico. Que no panda el cúnico, por favor. Ah, que no cunda el pánico, perdón. Fondo. Bueno, yo acabo de parquear mi carro. Algo muy humilde, lo dejé aquí parqueadito un ratico mientras que me voy, pero pues aquí suave, siempre formalito. Bueno, qué pena, en la anterior historia tenía un pedazo de chocolate en el diente.
Bueno, el caso es que me quiero ir de rumba con Melisa. Melisa, dígame, mejor dicho, ¿quién nos gasta? Porque es que, parce, yo estoy más pelada. Entonces, vámonos de party. Bueno, hoy Natalia no quiso mostrar su cara en todo el día porque estaba en un estado de deterioro, pero grave. Pero como una Natalia puede con otra Natalia, ella me arregló. Ella pudo conmigo. Y yo que soy un niño, ella pudo conmigo. Y ya, vean, vean, vean este maquillaje tan espectacular. Les voy a recordar una cosita así brevemente. Los quiero ver el 15 de septiembre en la inauguración de la discoteca El Divo de América, así súper bien, así caladito, una vaina de gala impresionante porque se van a presentar The Mike, Juan Gabriel, Mariachi Imperial y Tulio. No cover, no cover, hijo de madre. Bueno, él ya se está pidiendo su buena butifarra y estamos aquí mirando la carta y está dividida por regiones, vean esto. Caribe, Altiplano, Antioquia, Valle del Cauca. ¡Ay, no! ¡Te amo! Yo no sé por qué, pero a mí me dan unos arranques. Yo hoy amanecí como con ganas como de comerme un plato colombiano de esos con todo. Tengo una gana y los voy a antojar. Estás a las 7 de la noche, voy a ir a comer aquí. Sí. ¿The Weeknd? The Weeknd. The Weeknd. Estoy con The Weeknd, baby. Ah, no te la hago. Otra vez, Scott. En Cali. I'm a grown woman. Come on. I can do whatever I want. ¿Qué pasa que no te veo? No, parce, yo me quiero llevar como todo. ¿Cómo cuánto costará toda la tienda en conjunto? Yo ese. No, Camilo no tiene arreglo, bro. Por favor, un novio para que me regale cositas. Gracias, muy amable, se les tiene en cuenta. No, vean esto es un paraíso. Yo que si mucho tengo un polvito en la a casa y ya. Quítate, es que vos no tenés arreglo, hombre. Miren esto. Ay, no. Voy a llorar. Voy a llorar. Ahora estoy aquí en la máquina del tiempo. Ay, no, vean esto. Ve, si yo llego y hundo este botón, ¿esta vaina explota? ¿Funciona o cómo es la vaina? ¿Cómo llama a mi mamá que está preocupada? Es que vos no te imaginas. Vos no te imaginas el evento que viene en Bogotá. Vos no tenés ni idea. No, es que cogete, cógeme, cógeme. Es en Bogotá. Vamos, vamos. Vamos. ¿Quién te mandó a trasnocharte?